la feria de San Marcos del Merito Aguascalientes van llegando los valientes con su gallo copetón señoras y señores en efecto en esta ocasión de kiosco en kiosco anda, anda viajando por Aguascalientes y este es el jardín de San Marcos en donde cada año por el mes de abril se lleva a cabo una de las ferias más populares en nuestro país y que data ya casi como de 175 años. Imagínense allá a principios del siglo pasado cuando llegaban de verdad aquellos hombres con sus gallos giros bajo el brazo, su pistola por un lado y su morena por el otro. Qué tiempos aquellos, señor don Simón. Los jóvenes de ahora pues no alcanzamos a ver ese México ni esa feria de San Marcos, pero suena muy bonito. Eh, estamos a punto de empezar a pasearnos por las calles de esta bellísima ciudad con una arquitectura colonial extraordinaria, muchos museos, hay muchísimos atractivos turísticos para que lo visiten, no está lejos de Guadalajara. Vamos a ver... ¿Qué encontramos pues? Del Estado de Aguascalientes. Uno de los seis. Aquí tienen seis cronistas, señor. Bueno, en rigor, el Consejo de la Crónica se integra por siete, nada más que hay una vacante. Este Consejo funciona desde el 2002 eh, por una ley de protección y fomento del patrimonio cultural del Estado. A raíz de la muerte del cronista de la ciudad, el profesor Alejandro Topete del Valle el congreso del estado decide que es mejor tener un consejo de la crónica que atienda, pues, la diversidad de asuntos propios del, de la crónica, que son muchos, eh, muy variados, eh, realmente, eh, bueno, hay que entrarle a la economía, a la historia. A la arquitectura, al desarrollo urbano, a las costumbres, tradiciones, 50 mil temas que merecen atención y que, bueno, poco a poco ahí vamos. Carlos, háblenos de la historia de esta bella ciudad de Aguascalientes, por favor. Bueno, precisamente estamos en el Jardín del Encino, eh, uno de los barrios más antiguos de Aguascalientes. De hecho, eh, Aguascalientes comenzó a poblarse más o menos por esta zona, por allá en 1565. Llegaron gente de, lo, de Lagos, de lo que hoy es la de Moreno más o menos. Eh, y, y bueno, hay que decir que el descubrimiento de las minas de Zacatecas pues es una explosión porque genera un importante polo de desarrollo durante toda la colonia que atrae el poblamiento de la zona. Eh, en la ciudad se funda, el acta de, de fundación eh, es del 22 de octubre de 1575, precisamente de la Real Audiencia de Nueva Galicia, aunque ciertamente la, la población comienza a establecerse desde antes. Eh, Aguascalientes se constituye como una especie de granero que va a proveer de, de productos eh, marginales. Para el establecimiento de la minería en Zacatecas. Aquí, bueno, sí hubo minería, pero realmente fue mínima en comparación con lo que se vio en Zacatecas. Háblanos de los palacios tan bellos que hay en, en el, el primer cuadro de la ciudad. Bueno, eh, hay que decir que, que la mayor hacienda que tuvo Aguascalientes es precisamente la de Ciénega de Mata. Esta hacienda ocupó más de 300 mil hectáreas. Llegó, llegaba hasta Ojuelos, por acá la región de, de Lagos y por acá al norte a Pabellón. Entonces, lo que hoy en día es el Palacio de Gobierno fue la Casa Grande de la Hacienda. sí, Era la, la Casa Grande de la Hacienda de Cienega de Mata, aunque inicialmente también es una obra del siglo XVIII, originalmente nada más tenía un patio. Realmente el crecimiento que ha tenido el, el Palacio de Gobierno más bien proviene de mediados del siglo XX. Por ahí, en los 40, 50s, es cuando se le hicieron grandes reformas, se le incrementó un patio, eh, se pintaron varios murales y, y bueno, es, es un poco eh, la historia de esto. El, la fachada no era así, en los años 30, cuando era gobernador el doctor Enrique Sornio Caramarena, se le puso esa fachada de tesontle tan bella que tiene en este momento. Ya para concluir, háblanos del bellísimo Jardín de San Marcos, que parece que andamos en un trópico. Sí, realmente eh, el celebrado Jardín San Marcos, celebrado a través de la música, a través de la poesía, hay que decir que San Marcos nace en 1604 como pueblo de indios. Es uno de estos esfuerzos que realizan los españoles para poblar esta zona con indios pacíficos, digamos, indios aliados, en contraposición a los chichimecas que originariamente habitaron en esta zona. De ahí la necesidad de los presidios precisamente. Empezó a crecer, empezó a nacer y en 1831 el ayuntamiento decide construir el jardín para solas de eh, los habitantes de la ciudad. Hay que señalar que en ese momento San Marcos estaba separado de Aguascalientes. Realmente, si lo piensan un poco y, y ve la distancia no es mucha de la plaza, pero bueno estaba separado eh, por zona de huertas y que poco a poco fue eh, cubriéndose de casas hasta ya formar parte integrante de eh, la ciudad. Este jardín. Eh, es la sede de la Feria de San Marcos, eh, que cada año se celebra y que este año cumple 175 de celebrarse. Y realmente, bueno, creo que ha cambiado poco, aunque ciertamente cada feria, una parte de la balaustrada sufre las consecuencias de la euforia de, de los feriantes, eh, realmente conserva su sabor original. Yes. Pues muchísimas gracias, Carlos, por estas palabras tan sabias. Te felicitamos eh, por lo que sabes, por tu pasión, por la historia de tu ciudad. Y bueno, cada vez me gusta más Aguascalientes, con esta vez van cuatro que llego a estos lares y cada vez me gusta más. Y las aguascalentenses, pero pues mira, mejor de eso no hablamos, pero qué guapas están, qué chulas están. Pues bienvenido, realmente Aguascalientes ha crecido mucho gracias a la migración. Ya no que me ibas a decir, pues llévate una. No, al contrario, justamente como ha crecido mucho por la migración, pues todavía hay campito para que te vengas por acá. Pues, gracias. Muchísimas gracias, señor. Soy Fernando González Medina, soy director del Museo Ferrocarrilero de Aguascalientes, que depende del Instituto Cultural de Aguascalientes. Fernando, platícanos de cuándo se inauguró este maravilloso museo que nos tiene anodadados a los del canal 7, porque aparte de conservar todos los eh, vagones y toda la herramienta de aquella época, todos sus cuartos, como veo que dicen algunas de las etiquetitas, pues es espaciosísimo y además tiene un jardín muy bello. Háblanos de cuándo se inauguró y de qué puede ver el visitante en este maravilloso museo. Cómo no. Este museo fue inaugurado el día 4 del presente por el señor presidente Vicente Fox. Eh, el museo comprende tres áreas principalmente. Estamos en esta bodega de carga o almacén de carga que le llaman, siempre es conocida de las dos maneras aquí en Aguascalientes. Aquí en este, en este almacén o bodega de carga estamos recreando lo que fueron los talleres sistemales de Aguascalientes que fueron fundados en el año de 1888 y que llegaron a ser los talleres de reparación más importantes de la República y de América Latina. Aquí trabajaron... Eh, inicialmente, bueno, eran tres mil trabajadores y llegó a tener en un momento dado hasta 10 mil trabajadores. Estos talleres desaparecieron en 1988. No, en 1998, perdón, o sea que tuvieron una duración, una vigencia de 110 años. Aquí desfilaron cantidad de gente, de personas de, de aguascalientes en todos los cargos y en todos los talleres. Eh, los talleres con, eran 48 diferentes talleres donde se hacía desde un tornillo hasta que salía reparada una locomotora. Entonces, en este espacio estamos haciendo esa recreación de los talleres. No se puede hacer, aun cuando es muy, muy amplio el área que estamos museografiando, pero no se pueden recrear 48 departamentos. Esto se va a hacer gradualmente. Hemos comenzado en esta primera exposición con cuatro departamentos que fueron los más significativos, que son el departamento de mecánica, que fue el primero que se estableció. Inclusive tenemos una maqueta de cómo comenzó, que se llamó cuarto de herramienta. Después tenemos el taller de carpintería en el cual estaba anexo moldes y modelos, que era donde se hacían, como su nombre lo dice, los moldes para hacer los vaciados de las piezas. Después tenemos el departamento de fundición, importantísimo también. Y por último, tenemos un área de infraestructura del ferrocarril. Y asimismo, tenemos algunas recreaciones que, que bueno vienen con el tema ferrocarrilero, como es esta vía que se utiliza como elemento museográfico en ese armón en el cual nos encontramos ahorita, que hace un recorrido pequeño en el, en el trayecto de esta vía. Y tenemos algunos elementos como la caseta de vía, tenemos los, los casilleros donde guardaban sus herramientas los, los este, trabajadores del taller. Y algunos están recreados como los tenían originalmente, con sus fotografías, con sus imágenes religiosas y sus cosas personales. Háblanos de los vagones, por favor, Fernando. ¿Cómo no, Cornelio? Bueno, mira, tenemos una cantidad de, de coches de material rodante que no hemos podido instalar dado la premura de la inauguración. Tenemos ahorita nada más dos coches presidenciales instalados aquí en la vía anexa al museo, que bueno, fueron utilizados por los presidentes de la República. El último presidente que los utilizó fue Carlos Salinas de Gortari. Son, son dos coches que, que tienen dormitorios y, cor, y comedores, y con, con todas las instalaciones de lujo que se requería para un presidente. Esos también se pueden visitar. Y también te quiero platicar un poquito del espacio de la estación. La estación, como su nombre lo indica, eh, pues era el lugar a donde se acudía a comprar los boletos para el tren, donde recibían las personas a los, a los pasajeros, en fin, donde estaban las oficinas del superintendente y oficinas administrativas de, de, de los ferrocarriles. Eh, allí tenemos un museo de sitio en la estación y está recreado tal como fue la época inicial, Fernando, muchísimas gracias y ojalá que nuestros televidentes acudan a este bello museo. ¿Qué tan lejos estamos de Guadalajara? Son dos horas, ¿verdad? Ojalá que vengan. Realmente estamos muy cerca y nosotros siempre hemos llevado muy buenos vínculos de amistad y de fraternidad con todo el estado de Jalisco. Entonces esperamos a, to a todos los... A todos los jaliscienses por aquí y los recibiremos con el agrado y con el gusto que siempre les hemos tenido. Y bueno, pues agradecerte mucho tu presencia aquí, Cornelio, y el que hayas tomado esa atención tan especial de venir con nosotros. Pues muchísimas gracias muy, y gracias aquí a nuestros amigos del Canal 7. Vamos a ver qué encontramos en este parque, en esta plaza tan bonita, por favor. Muy bien, este, este mi nombre es Raúl Torres, este soy guía de turistas y bueno, pues pertenezco a lo que es la coordinadora de turismo del gobierno del estado de Aguascalientes. Raúl, háblanos de todo lo que tiene este parque tan bonito, aparte de estas bancas maravillosas que yo creía que las habían hecho el año pasado y me dicen que son viejas. Vamos por partes. Eh, ¿Qué tanto espacio hay eh, en esta plaza? O parque, y qué paseos organizan ustedes, y qué eventos culturales. Eh, bueno todo todo lo que es el, la plaza de la estación este bueno pues es 5.5 eh, de hectáreas de 84 hectáreas de todo este proyecto tan importante se acaba de inaugurar este, la primera parte que es la plaza de la estación y es el 5.2 perdón de, de, de este gran proyecto este tiene varios atractivos importantes como museos de sitio eh, almacenes que bueno pues ahora son museos y aquí donde nos encontramos, que es la a, el jardín de la estación, que bueno, pues se construye en 1920, este, originalmente tendría una remodelación en 1942 y es donde se le colocan pues, todas estas vacas que estamos este, apreciando en este lugar, admirando. ¿Estas bancas no estaban aquí originalmente? Originalmente cuando fue construido en 1920 no, había unas bancas de madera y pocos árboles. Ahora, eh, un poquito más tarde, 1800, perdón, 1942, se, se colocan estas bancas que se encuentran en este lugar. Y bueno, pues fue una iniciativa de los comerciantes de Aguascalientes en honor y agradecimiento que el ferrocarril trajo el comercio a nuestro estado. Muy bonitas, esto es talavera, ¿verdad? Ajá. Platos rotos. Es correcto, sí, bueno, pues eh, yo creo que todas las familias de antaño pues tenían por ahí en los pasillos macetas, macetas de, de cerámica, platos, cucharas este, y bueno, pues con pedacería se construyeron 88 bancas que se encuentran en este lugar y las 88 bancas, cada una de ellas fue donada por uno de los comerciantes más importantes de esa época. Raúl, ahora háblanos de los diferentes atractivos. ¿Qué atractivos hay en la Plaza de la Estación? Muy bien. Bueno, pues este haciendo un recorrido por lo que es la Plaza de la Estación, podemos encontrar lo que es este la Plaza de los Municipios en donde se encuentran 11 fuentes que representan a los 11 municipios de aquí de nuestro estado. También se encuentra por ahí lo que es la Plaza Cívica, en donde pues observamos por ahí una hasta bandera de 60 metros de alto, 80, pesa 88 kilos y mide, mide 17.5 por 30 metros de largos. Y bueno, pues es por sus dimensiones, pues es única en nuestro país. Y bueno, pues aquí la tenemos en Aguascalientes. ¿Qué más tenemos? Este, bueno, pues eh, por allí hay unos furgones, unos furgones que en uno de ellos pues habrá obras de teatro, obras de teatro, presentaciones en diferentes horarios del día en donde bueno, pues habrá obras de teatro, pan, pantomímica, este títeres y bueno, pues va a ir cambiando cada semana este lo que son las presentaciones en ese furgón. Otro de los furgones, se, bueno, pues será un camerín, un camerín en donde jóvenes y señoritas este, salgan a diferente hora a pasear por lo que es la plaza de estación, vestidos de adelitas, de revolucionarios, de gente de la época. Raúl, ya para concluir, háblanos de esta fuente que tenemos enfrente, ¿de cuándo data y qué hace esta fuente? Muy bien, este, bueno, pues este, como te comentaba, este, este es el jardín de la estación y bueno, pues anteriormente contaba con lo que es la, la fuente, una fuente que, que tenía por ahí, pues este, de alguna manera, pues nomás un, una caída de agua de, de dos metros, muy pequeña y bueno, pues este, uno de los atractivos importantes va a ser... Eh, este lugar, ya que aquí se colocaron unas fuentes danzarinas o como en otros lugares le llaman fuentes de ballet acuático y que bueno, va a ser uno de los atractivos más importantes, ya que son las primeras que se colocan en nuestro país. Muy bien, pues Raúl, muchísimas gracias por estas palabras. Conoces muy bien tu plaza de la estación. Gracias por la información y vamos a seguir dando una vueltita en Aguascalientes con este sol que está pegando muy sabroso sí, sí, aquí en Aguascalientes pega mucho el sol, este, pero tiene un clima muy agradable Aguascalientes y toda, invitamos a que nos visiten a la Plaza de la Estación y que conozcan Aguascalientes, que es muy hermoso. Queridos amigos, ya escucharon a Raúl, vengan y visiten este museo maravilloso de la estación del tren. Este me dedico a vender fruta aquí en la explanada de Jardín de San Marcos imagino que es una profesión muy bonita porque estás en contacto con los olores, con los colores, con los sabores. Ahorita que te vi cortando naranjas, no se te hace agua a la boca. Pues sí, pero ya uno ya está más acostumbrado a ver la fruta, ya casi no se le antoja aquí. ¿No? Pero de vez en cuando picas un poquito de aquí, un poquito de allá. Sí, no, este, a mí me gusta más la sandía o la papaya y se antoja más comerla aquí que tenerla en casa. Prepararla a una en casa es... No es tan antojable como venir así a la calle y comprarse un vaso de fruta o una hermana de fruta. Nos encontramos con una novedad aquí en Aguascalientes que es la jicaleta. Háblanos de la misma, cómo se prepara, quién la inventó, qué es una jicaleta. Bueno, la jicaleta es una jicama que se pone en un en un, pe, en un palillo de madera, se le coloca chile chamoy, el chile chamoy puede ser este este dulce o ácido dependiendo ya del gusto de las personas. También se le puede poner chile, sal y limón, chile piquín en polvo, como, como lo prefieran. Este, bueno, aquí en Aguascalientes, este, así como que quién lo inventó no sabemos, pero este en la feria este, vienen personas de fuera y venden este, muchas cosas con chamoy, nieve con chamoy, paletas con chamoy, entonces este a alguien se le ocurrió que también la fruta podría llevar chamoy, y aparte del mango y de la, de la piña o la sandía, pues también la, la jícama. ¿Esto viene de familia? ¿Tu papá vendía fruta o tu mamá? ¿Alguien en tu familia o tú empezaste? Ah, no, mi familia siempre ha vendido aquí fruta. Ya tienen aproximadamente casi 35 años aquí en Esplanada vendiendo fruta. Entonces, como yo soy el menor, pues ya ahora yo soy el que estoy aquí. ¿Te gusta tu profesión? Pues sí, es tratar con la gente y, y más que nada el comercio. O sea, el comercio que era uno ¿no? es muy bonito. O Se conoce a muchas personas, este, clientes y cosas así, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver otro detalle. ¿Qué días eh, estás aquí en tu puesto y de qué horas a qué horas? Es toda la semana, todos los días del año, días festivos, todos los días. Este, pues a partir de la una de la tarde hasta las once de la noche más o menos. Es que aquí es muy apto a que en, en la noche, a partir de las diez de la noche, la familia sale a dar la vuelta y pues vienen a, a cenar una fruta. O las personas que vienen a correr aquí al jardín en la noche, pues también vienen por una fruta pues. Diles a los TELEVIDENTES, a qué jardín te refieres Ah, bueno, AL Jardín de San Marcos donde se hace la feria de San Marcos. ¿Y ¿En la feria también vendes aquí? Ah, sí, claro que sí. No cabe la gente, me imagino. No, o sea, está aquí está ya abarrotado de tamboras, de niños, de familias, de puestos. Este, aquí prenden también los JUEGOS pirotécnicos, entonces es mucha 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 gente la que viene. Muy bien, pues muchas gracias y vamos a ver cómo preparas una jicaleta. Gracias. De nada.